cosas, así que... ¡Oh! Una vuelta, Rosana, no, por favor. El público lo pide, por favor, por favor. No, pero decente, muchachos, como caballeros que son. A ver, ahí una vueltita. ¡Qué bonito! ¡Ay, ya! Como para que se congele ahí el Tricaster, ¿no? Y ahí se quede ahí. Oye, qué bonito, Rebeca, recibimiento. Yo sé, mamacita. Así son aquí. Me gustó, ¿eh? Pero llegan a sus casas y mira, ahí todos agachan la mirada y... ¡Ajá! Yo también. Mientras no pise territorio mexicano, estoy soltero. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerlos ustedes. Estoy bien emocionada. Llegué ayer, vengo de Miami, así que estoy bien contenta. Estás llegando en el avión. Llegando. Cuéntanos qué hiciste en Miami, de qué vienes, cómo está la cosa. Pues, Mariposa de Barrio, básicamente venimos a hablar de esta súper historia de Jenny Rivera. Que la están transmitiendo aquí en México y sé que le está yendo muy bien. Por Canal 9. Así es, a las 10:30 de la noche. ¿En qué personaje participas? Soy Celina Marín, hermana del maloso Trino Marín. Todos ya conocen la historia, saben muy bien quién es Trino, pues me tocó interpretar a su hermana. ¿Tú conocías algo de la historia de Celina? Fíjate, de Celina no hay mucha información. De hecho, el nombre que se le colocó a mi personaje es un nombre ficticio. Realmente las hermanas de Trino tienen otros nombres. Okay. En la serie utilizaron Celina, que es mi caso, y Yolanda, que es la hermana menor de la familia. Creo que por derechos o algo así, que no se tuvo los permisos, no se pudieron utilizar los nombres. Pero pues leí el libro, me informé mucho, vi muchas entrevistas. Eso habla muy bien de ti porque preparas tu personaje. Pues no había mucha información, pero había que buscar y buscar. Y una vez tuve una conversación con una de las productoras y me dijo, siempre se habló de las hermanas como las brujas de la familia Marín. Pero fíjate que Celina, dentro de todo, era de las buenas. Sí aceptaba la relación de mi hermano con Jenny. Pero siempre se le puso como de categoría la bruja también, ¿no? Éramos, parece, un poco malillas. Oye, mamá, ¿qué tal el equipo de trabajo? Cuéntame. Ay, no, me encantó. Conocí muchísima gente, actores con los que no había trabajado antes. Ya con el equipo de producción, directores y todo eso, ya con algunos había trabajado. Y la verdad la pasé increíble, la pasé muy, pero muy, muy bien. ¿Tuviste en algún momento contacto o alguien del elenco con familiares de Jenny Rivera o no hubo ese acercamiento? Sí hubo el acercamiento, de hecho yo conocí a Doña Rosa, conocí a Chiquis cuando fue la premier. A mí me encantó, qué buena vibra, de verdad, sí, con abrazos y todo. Eso digo, no fue... canta nada la Chiquis, pero es ¿no te súper gusta? Linda. Ay, a mí sí me gusta. Sacó ese ángel de la mamá, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta la Chiquis, la verdad y que es sí. Es guapísima. Re. Tiene una gran personalidad la chava, ¿no? ¿Y cómo te trataron? Mira, muy sencillos. A mí me gustó. Estuve muy poco tiempo, en realidad. Eso fue en Los Ángeles cuando hicimos la premiere, que se hizo allá para lanzar el primer capítulo y todo. Muy buen acercamiento, muy sencillos, muy flexibles, muy abiertos a escuchar. Los conocimos. Mira que yo hago de Celina. ¿No? Soy tu tía. Estamos ahí conversando y todo eso. Y fue muy emotivo. El primer capítulo fue muy ¿qué, emotivo. ¿Qué descubriste que tú no supieras que hayas descubierto en la serie sobre Jenny Rivera? Muchas cosas. Mira, yo nada más conocía la parte de Jenny como la artista. Lo que conocíamos la mayoría. Pero no le sabía, pues ya cuando empecé a leer el libro, antes de entrar a grabar, yo no sabía que la habían violado a ella. No sabía de lo que hizo Trino con sus hijas. Eso es tremendo, ¿no? O sea, fueron unos líos y escándalos bien fuertes. Que si no conoces la historia, si no eres muy fan o todo eso, nada más la conoces como artista y todo, súper cantante y todo eso. Pero detrás del artista hay un ser humano que vivió, sufrió, oye, y dejó un legado, ¿no? Para todos sus fans. Sí. Pero qué fuerte, ¿no, Rebe? Que tú también como actriz, Rebe, que lo que puede... La gente los ve y dice... No, hombre, pues son felices. Pero ella fue una mujer muy valiente porque ella se atreve a decirlo, claro. ¿No? Y lo denuncia. Y yo así creo que también es. A partir de ahí muchas mujeres empezaron a sentirse con un poquito de confianza de poder abrir este tema, que finalmente luego se viene a abrir ya con toda Exacto. esta fuerza. Pero ella fue una de las primeras mujeres que se atrevió a decir que en su casa había maltrato, violación acoso. Y temas tan fuertes. Oye, corazón, ¿qué tan difícil es representar a alguien que sí existe? Es difícil cuando y que no sepas tiene... que te puede reclamar. Claro. Porque todavía vive.
Exacto, y supongo que vio la serie, claro, ¿verdad? Claro. Y no la conozco, o sea, claro. La conocí por foto, me la mandaron. Ah, sí. Ahí por el celular, no, hay una persona un, interna. Pero le hicieron un parote porque estás muy bonita, muy guapa. Digo, con todo respeto. Pero, le hicieron un parote. Ay, ¿verdad? Sí, pues bueno. Es que me cambiaron el look por completo, tenía el pelo oscuro. Ahí sí. No, sino fue muy interesante de no conocerla, no haber hablado con ella, no tener mucha referencia. Es también crear un personaje y, bueno, guiarte por el guión y por tu instinto actoral, por dónde lo quieres llevar, ¿no? Igual, ¿quién nos dirigió, Memo? Estuvo Ricardo Schwartz, estuvo Luis Manso, esos fueron nuestros directores. Al final entró Nicolás Di Blasio también. Y fue increíble, fue increíble. Samadhi es la que interpreta a Jenny. Samadhi hizo Jenny desde los 14 años hasta casi entrando ya a la adultez y luego ya la cambian. Hay tres Jennys, la pequeña, la del medio y la adulta. Okay. O sea, ¿cuál y a nosotros no nos, no nos cambiaron. Tú sabes que el elenco va creciendo, ¿no? Y a los únicos que no nos cambiaron fueron a la familia Marín. Pero sí, me imagino que y nos hicieron más chicos, claro, nos hacían más chicos. ¿Y a ti te gusta eso? Me encantó, me encantó. Tú eres camaleón, ¿verdad, mamá? Si eres una actriz camaleón. ¿Sabes qué? Que se les ve en la cara. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. A mí me dijeron, mira, cuando yo fui a hacer la audición, me dijeron, la audición va a ser de 23. Y dije, ok, sí me la he hecho. Y luego me dicen, no, lo cambiaron, ahora te quieren ver de 21. Uh-huh. Pues venga, vamos a hacerlo. Y lo hice de 21. Claro. Bueno, pues de entrada físicamente, sí, o sea, te ves bien, sin duda. Te ves joven. Pero también es el reto de como actor, sí, tu expresión corporal, chiquito, tu voz, ¿no? Llevarla ahí es un gran reto. Es la voz, obviamente hubo un gran trabajo de maquillaje, un gran trabajo de vestuario, claro. Porque te tienes que ir a los años 80, claro. 79, 80, 81, ¡wow! ¡Pero qué bonito! ¡Qué buena experiencia! ¡Qué lindo! Y va creciendo el personaje, llega a los 30, llega a los 40, llega a los 45, wow. O sea, vamos qué, creciendo. Qué padre. No, trabajo. Tuve una hija, no hombre, o sea... Roxana... ¡Ay, me encantó! Recuérdanos nada más en dónde te vamos a poder ver, porque se nos pasó claro, cómo hago esto. Ya, como que se acabó, rápido. Te volvemos a invitar. Le vamos sí, a ir yo quiero aquí venir a mi no se la pierdan. Bueno, muchísimas gracias. Mariposa de Barrio, historia de Jenny Rivera, por aquí, 10:30 de la noche, todas las noches, en Canal 9. No se la pierdan, que está gracias, muy buena. Gracias, Roxana, un gusto gracias, que estés muchas gracias. Vámonos del otro lado del estudio con el señor